Hola quimochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo una reseña sobre las paletas de Lancy. No se crean que estoy sin nada, tengo aquí una blusita. Bueno, me mandaron tres paletas y son estas de aquí. Esta de aquí, la verdad es que me gusta el detalle que trae, o sea, aquí las letras se sienten. Está súper bonito la cajita y ni siquiera, bueno, la vas a querer botar porque lo vas a querer guardar. Como yo que guardo pura la bastante caja. Esta de aquí también y más otra esta de aquí, ¿ok? Así que bueno, voy a enseñarles la paleta. Viene así, es todo bacán y por dentro trae su plastiquito que le protege a las sombras y los colores son estos de aquí. Estos de aquí son los colores, son como más, yo diría que es para fiesta más o menos estos colores. Así como para fiestas elegantes, no tiene colores muy fuertes, lleva marroncito, trae color crema, blanquito y estos colores que no son tan fuertes. Ok, así que les voy a hacer unas muestritas, dejen que voy a poner la paleta hermosa por aquí porque no quiero que se me caiga. Bueno, como ven, miren, aquí ya agarré estos tres colores y lo voy a poner pues aquí. Miren. Y bueno, estos son los colores quimochitas, pigmentan súper bien. Déjenme que voy a agarrar unos más. A ver, ese ya agarré. Ah, no, este no agarré. Este y este marrón más otro que es este de aquí, creo que es como un rojizo. Esos tres colores aquí, ok, y eso lo voy a poner aquí, miren. Y eso que apenas le estoy sobando porque no le quiero hacer mucho hueco, ya que él todavía no le he tomado fotos. Y bueno, estos son los colorcitos de esa paleta, se ven como que súper como para maquillajes elegantes. Miren, no le sobé ni muy fuerte para que ustedes vean que pigmenta a full. Apenas le puse el dedo nomás, solamente un poquito. Y ya las sombras pigmentan a, wow, a las mil maravillas. Bueno, esta es la primera paleta, ¿ok? Se llama Celibacy. Es un nombre raro, ¿verdad? Celibacy. Las quimochitas que quieran comprar las paletas, pues aquí abajito en la cajita de información también les estaré dejando el link de Lancy. Y también tienen 20% de descuento con mi código Kimo. Así que no se olviden utilizar el código Kimo. Ahí tienen 20% y el envío es gratis para todos los países. Y pues yo creo que está súper bien, ya que el envío es gratis para todos los países. Así pues pueden comprar bastante cosas y más el 20% de descuento. Yo creo que sale súper bien, ¿ok? Bueno, esta es la otra cajita. La otra paleta también trae su plastiquito que le cubre las sombras. Bien protegidas. Y estas son las sombras. Por aquí se ensució. Ya bueno. Estas sombras de aquí. Estas de aquí son como unas sombras para maquillajes más, puede ser maquillaje para noche, pero más así como para las chicas más atrevidas, ya que trae rojo, morado y son colores más fuertes. Bueno, para mi parecer es, las sombras son para maquillajes más atrevidos. Okay, y la verdad es que está súper bonita, la paleta es grande, más o menos, tiene una mano y poco. Ahora voy a hacer la muestrita de esto, miren cómo pigmenta, apenas un poquito. Y ya morado, voy a agarrar este moradinchi. Y luego por último este color de aquí que está súper bonito. Estos tres colores, cuatro diré, cuatro colores. Ok, solamente que este no sé dónde lo voy a poner. Aquí, ok, no aquí, para que la otra lo pinte aquí. Ok, miren. Es que, miren cómo pinta. Y apenas le, y todavía aquí queda en mi mano bastante. Ok, la cosa que pigmentan muy bien y yo les recomiendo mucho estas paletas porque son económicas y aparte pigmentan a mil. Y está súper bonito. Trae también glitter. Trae glitter aquí, así que vamos a ver. ¡Wow! Miren. Esta la voy a probar aquí, ok. Miren qué lindo. Y apenas le raspé, le sobé así nomás un poquito. Miren cómo el rojito. Está súper bacán. Bueno, quimachitos, la otra paleta es esta de aquí. Que es, pues, ¿cómo se llama?
Fan, la verdad es que no sé cómo se llama. Bueno, algo en inglés ahí, pero ya no importa eso. La cosa es que la marca es de Lancy y las sombras pigmentan a mil. Eso es lo más importante. Y sus sombras de Lancy no son polvorientas. Bueno, estas de aquí no, pero ahorita les voy a enseñar las otras. Miren, estas de aquí, está súper bonita la paleta. Es como para llorar. Y también trae su plastiquito que le cubre a las sombras. Así que lo voy a voltear para aquí para que puedan ver ustedes. Y estos son los colores de aquí. Ay, están súper bonitos. Estos son como más tonos rojos. Así para las chicas les gustan bastante las tonalidades de rojo, ladrillos, anaranjados y así marroncitos. Está súper chévere esta. Esta de aquí les voy a poner en esta parte de mi mano para que ustedes puedan ver, ¿ok? Y chequen, ¿eh? Porque de verdad, miren qué tal pigmentación. Aparte que apenas le toqué y todavía queda en mi mano un montón. Porque apenas le toqué a la paleta, le sobé porque no quiero sacarle lo que tiene. Miren, apenas sobé el rojo, el negro, el rojo, este color y este color. Ok, esos cuatro hice. Y como ven, la pigmentación es súper buena de esta paleta también. Aquí, ahí pueden ver todos los, miren, todo está súper chévere. Está el negro, vean, súper súper chévere. Y se queda, miren, apenas lo sobo y ya como que se queda bien marcadazo. Y lo estoy sobando. Buenas a esta paleta, ok. Esta está, bueno, todas las paletas de Lancy. Aquí también probé otra vez. Y mira, hice dos veces, que aquí no se miraba muy bien. Y dije, voy a hacerlo aquí para que lo puedan notar mejor. Y eso que hice dos veces, lo froté dos veces las sombras. Y miren que absolutamente nada se... Pues como ni para decir que lo estoy forzando tanto para que pigmente. Porque apenas lo he sobado. Así que pues, súper bien, Kimochitas. Las otras paletas Kimochitas que me mandaron antes fueron estas dos de aquí, ¿ok? Que tiene como azulito, tipo como, no sé, sería lucecita, creo que tienen ahí la paleta. Estas dos paletas, la verdad que también les recomiendo muchísimo porque trae bonitos colores, sombras. Y estas sí ya le usé y sí les recomiendo a full. Las Kimochitas que miran a Miss Light, pues ellas sí saben cómo pigmenta esta paleta. Todavía no he hecho videos aquí en YouTube, pero los voy a hacer para que ustedes vean, ¿ok? Los colores son súper bonitos también. Y luego con esta paleta que sí hice like, esta paleta sí es súper grande y bonita, ¿ok? Esperemos. Aquí está, esta paleta, ¿ok? Trae glitters y trae sombras satinadas con mate. Y están súper bonitas también. Esta paleta también pigmenta súper bien. Y bueno, pues como ya les dije, les recomiendo mucho esta marca. Está económica y tiene productos muy buenos. Las sombras pigmentan súper bien. En mi opinión, no tendrían nada que envidiar las paletas de Lancy a paletas como Anastasia o pues paletas más caras. Porque pigmentan muy bien y hacen un buen trabajo, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues estas son todas las paletas que yo tengo de la marca de Lancy. 3, 4, son 5 paletas. Ok, estas paletas todavía no las he probado en el ojo, pero la pigmentación la verdad que está muy buena, así que no lo dudo que va a pigmentar súper bien en mi ojito. Así. Y bueno, Kimochonas, ahora sí ya las dejo. Gracias por ver este video hasta este punto. Espero te haya gustado la reseña y pues las muestras por todo mi cuerpo. Pero pues, como en resumen ya les dije, las paletas están súper buenas. Si gustan comprar, aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link directo de la página de Lancy. Tienen 20% de descuento utilizando el código KIMO, así que les va a salir más barato. No olviden dejarme su dedito arriba y también suscribirse aquí abajito en el canal para que así no se pierdan ningún videito. Y también activen la campanita que está también aquí abajito, pónganle activadas para que cada que suba un video pues... YouTube les avisa. Ahora sí, ya me despido y espero les haya gustado este maquillaje. Me lo dejan aquí abajito en la cajita de información. No, en la cajita no. En los comentarios, quieren que lo recree aquí para el canal de YouTube. Bueno, ahora sí, le mando muchos besos y muchas bendiciones.